Buenas, vamos a estar haciendo desde los laboratorios de Fitino una prueba, otra vez apostando por el maldito termostato, que básicamente, si vienen siguiendo el canal hace rato, se habrán dado cuenta que durante un tiempo lo usé sin, porque en un momento compré uno nuevo, tal cual este, y salió malo, y bueno, me llevé una sorpresa. Pero bueno, viene la época de frío, y antes de poder hacer la instalación, que de esto ya hay video, quiero corroborar de que este ande perfectamente antes de colocarlo. Así que para eso tengo una ollita, un tupper con agua a temperatura ambiente y vamos a ver más o menos cómo hago la prueba para ver si funciona. Básicamente lo que hice fue calentar agua en una pava, más o menos como para té, debe estar cercana a los 100 grados, y le voy a ir tirando despacito al termostato para ver si abre y dilata. Algunos lo hacen hervir adentro de la olla también, pero ya cuando uno lo llena desde arriba, de esta manera, en un momento se tiene que ir abriendo abajo y tiene que ir permitiendo el paso del agua, porque este abre cerca de los 82 grados más o menos, y en un momento tiene que directamente dejar el paso del agua por debajo del resorte. Entonces lo voy a ir tirando un poquito. Fíjense que ahí, por ejemplo, el termostato está cerrado porque la temperatura general todavía no le permite abrirse, ¿no? Vamos a calentarlo un poquito más, sin quemarse, obviamente. Ahí se nota cuando abrió. Es más, lo pude ver desde arriba. Obviamente, como el agua está mucho más de 80 grados, casi 15, 20 grados más, abrió de toque. Esto puesto en el auto va a abrir un poco más despacio, ¿no? No es tan de golpe. Pero en el caso, ahí está totalmente abierto. No sé si se notará en la cámara, pero yo tiro el agua caliente y pasa directamente. De hecho, cuando yo lo miro así, puedo ver la luz atrás, ¿no? Fíjense cómo abrió el resortito, se contrae por la dilatación del material y ahí está el termostato abierto. Eso pasaría cuando el motor tomó temperatura, va a circular el agua hacia el radiador para mantener una temperatura estable, ¿no? Y ahora, teniendo esto así, corro esta agua, que igual no estaba hirviendo, pero estaba a más de 80 grados, y voy a poner en agua no fría, pero sí a temperatura ambiente, un ratito el termostato. Teóricamente, si este termostato está funcionando adecuadamente, se tiene que volver a... ahí se cerró. Bien. No lo puse en un cambio brusco de temperatura por las dudas, porque tampoco ocurriría eso en el motor. Se cerró. De hecho, puedo poner así y el agua ya no pasa hacia abajo. Lo que está chorreando ahí es del borde, pero no, ya no en esto. Bueno, teóricamente funciona. Así que vamos a ir a drenar el líquido refrigerante, que lo cambié hace poco en realidad, y vamos a colocar este termostato nuevo que está funcionando aparentemente de forma adecuada.
limpiar bien esta parte. Siempre pasa lo mismo, las juntas que trae son realmente una porquería, porque son más chiquitas de lo que deben ser y nunca coinciden los huecos, obviamente. Esta me parece la más adecuada, así que voy a cortar ahí donde tiene que tener el hoyito, y para que no pierda voy a usar formador de juntas gris. Esta directamente no. Tato. Visto hasta el momento, ya cambié y limpié un poco de la parte de la carcasa termostato, saqué todos los residuos que tenía de los selladores previos, removí la junta antigua, puse termostato nuevo con su junta, bueno, adaptada obviamente. Formador de junta también, y voy a esperar que selle adecuadamente. Me falta conectar el manguito con su abrazadera a la carcasa del termostato. Reincorporar el líquido refrigerante. Ya puse y ajusté la manguera inferior de la bomba de agua al radiador. Y ya después de eso, bueno, una vez que incorpore el líquido refrigerante, que lo cambié hace muy poquito, así que no lo voy a reemplazar completo, tengo que hacer que circule y ver con respecto a cuando estaba así en termostato cómo maneja la temperatura en este momento. Ahora que se vino el frío, lo que me estaba pasando es que hasta que llegaba la temperatura a trabajo el auto tardaba mucho, y por ejemplo cuando tenía que salir medio rápido eso perjudica porque andas a una temperatura inferior a la ideal, versus la época de calor donde, aunque incluso sin termostato, el auto levantaba la temperatura enseguida y no andaba frío. La razón por la que lo tenía sin termostato hasta ahora fue por esa mala experiencia que tuve con uno que se intentó quedar trabado en un momento por más que era nuevo, y bueno, dije no, durante la época de calor se lo vuelo. Pero bueno, ahora debería andar todo bien. Lo probé antes como siempre, anduvo. Vamos a poner el líquido, prenderlo y ver qué temperatura maneja con el termostato en estos días. Lo digo en todos los videos, pero nunca dejen esto destapado si están haciendo cosas arriba, por la mugre, y no vale ser cosa que alguna cosita se pianta por el hoyito ese. Es una complicación innecesaria. Bueno, creo que estaríamos en condición de descargar el líquido nuevamente. Bien, ahí ya lo arranqué. Dejé esto desconectado ahí para que no haya ninguna pérdida. Lo estoy dejando regular para que circule refrigerante, si bien todavía está súper frío el auto.
no llega ni a 40 grados, pero lo acabo de arrancar. Entonces el mínimo de lectura del relojito. Vamos a tenerlo ahí prendido un ratito. Teóricamente en unos, qué sé yo, 4 o 5 minutos debería ya empezar a levantar la aguja hasta 70, 80 grados más o menos. Y de esa manera mantener la temperatura, porque a esa temperatura ya el termostato tiene que abrir y ya quedaría en la temperatura de trabajo del vehículo. Eso también es importante porque, como siempre digo, es como que cada vehículo tiene su temperatura, depende de muchos factores. Todos son bastante similares generalmente. En mi caso, generalmente el fitito trabaja entre 80 a 82 grados, por ahí. Generalmente en las épocas de frío un poco menos, incluso con termostato. En las épocas de calor, con el termostato andaba en 80, 85, sin el termostato un poquito menos de 80. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo se comporta. Por ahora va apenas un poquito arriba de 40 grados. Vamos a chequear que no haya pérdida. Desajustado esto por si tengo que purgar un poquito, pero ya siento temperatura acá, que antes sin el termostato no había temperatura acá ni en pedo en tan poquito tiempo. Esa es una buena señal. ¿Cómo saber cuando el termostato está cerrado todavía, cuando recién lo arrancas? Esta manguerita se va a sentir caliente todavía, ¿sí? Y esta manguera va a estar fría. Cuando el termostato abre, esta manguera toma temperatura porque es el agua caliente que va al radiador, y del radiador se enfría para volver otra vez al motor a través del conducto principal de la bomba, y bueno, a través retome para la tapa, digamos, ¿no? Todavía no llega a 50 grados, según mi mano. Esta manguerita no tiene temperatura porque es la que viene del depósito, así que no. Todavía está fría la manguerita. Ah, bien, excelente, loco, vamos. Ya está llegando a más o menos, esa del medio debe ser entre 4 y 8, más o menos 70 grados. El auto no lleva prendido ni siquiera 4 minutos. Por ahí 4, 5 minutos. Yo lo estoy grabando acá, son 2 minutos y medio y lo había arrancado hace 30 segundos. Bueno, 3 minutos vamos a poner. Y ya está casi en 70 grados. Así tiene que andar. Obviamente lo voy a controlar porque la idea es que suba hasta la temperatura que tiene que subir y no que de repente se te vaya la miércoles, ¿no? Pero es una buena señal. Si yo abro la calefacción acá, a ver, el aire todavía sale frío, porque básicamente la explicación es que todavía no abrió el termostato acá. Ya está llegando a 70 grados. Cuando abra el termostato, el aire me va a salir caliente de acá. Bien, recién vimos temperatura 70 grados y la manguerita de acá arriba sigue fría, así que está bien. Esta ya tomó temperatura, esto ya está más de 70 grados ahora, para mí 70 y algo debe tener, menos de 80 también. O sea que está a punto de abrir el termostato teóricamente. Lleva 3 minutos y medio de prendido el auto. Y las condiciones del ambiente no son tan calurosas. Tampoco hace frío. A ver. Claro, que todavía no llega ni a 80 grados. Vamos a hacerlo circular un poquito. Entró una mosca.
está esa temperatura, me gusta. Ni loco sin termostato en esta época del año llega a esa temperatura, mi fit. Fíjense lo que pasó acá. No sé si se notó en el video. Lo tengo acelerado a 1400 vueltas, que es poco. Y la temperatura bajó automáticamente a 70 grados. ¿Sí? Eso también lo pruebo yo también, muchas veces. Ahora voy a dejar que caliente, porque mi idea es que caliente. Lo quería probar nomás y bajaba la temperatura. Porque el fitito en vueltas, cuando la temperatura inclusive se está subiendo, vos lo acelerás un ratito nomás y tira a bajar. No sé si pasarán todos los fititos, pero en el mío pasa. A veces cuando hacía muchísimo calor y teníamos que parar en un semáforo, mientras estábamos esperando que pase, yo lo aceleraba un poquito y la temperatura bajaba ahí nomás con acelerarlo unos 5 grados más o menos. Que eso está bueno tenerlo en cuenta por si de repente algún auto maneja un margen un poquito más alto de temperatura y para ver si la bomba también está haciendo su trabajo, digamos, ¿no? Bueno, como lo aceleré un poquito, ahí bajó enseguida a 70 grados. Lo voy a dejar descansar un ratito para que suba otra vez. Bien, ya probé, no quedaron burbujas de aire, regula bien, no hay pérdidas, levanta su temperatura de trabajo en 3 minutos aproximadamente. Si bien el día está lindo, no está ni frío ni caluroso, yo supongo que incluso aunque el día estuviera muy frío, no sé, tardará 5 minutos. Versus la otra vez, hace 2 días atrás, que tenía que ir a trabajar temprano, había caído una helada, estuve con el auto prendido 15 minutos antes de salir y no levantó ni 50 grados de temperatura. Fui hasta el trabajo, dejé el auto prendido 10 minutos más antes de entrar, nada, no tenía ni siquiera calefacción casi. Entonces, ahora lo prendo, en 3 minutos está arriba de 75 grados, joya. Cuando quiere llegar a 80, se abre el termostato, baja otra vez a su temperatura que siempre tuvo. Temperatura de trabajo del fitino es de unos entre 75 a 80 grados. Así que bueno, esa es su temperatura. Siempre trabajo en esa temperatura con y sin termostato. La diferencia es el tiempo que tarda hasta llegar a esa temperatura. Y si quisiera ponerle un poquito más de temperatura, le cierro las tapitas atrás y debería andar un poquito arriba de 80. Así que bueno, joya, ahí quedó. Podemos ver que ahí, bueno, como lo apagué recién, quedó en 70, digamos. Pero me gusta, regula mucho mejor. Teóricamente tendría que consumir un poquito menos porque estaba andando re frío el pobre auto. Y la calefacción que me tira es genial. Ahora, si antes era buena, ahora me tira mucho más calor. Así que, ideal. Este es el complemento del video de cambio de parafuso de termostato. En la lista de reproducción de mantenimiento lo tienen al video anterior. Una de las últimas veces que había cambiado el termostato. Así que no repetí todas las mismas cosas. Sí, en este video apareció la prueba de cómo ver si funciona o no. Y bueno, esto de poder ver cómo regulan la temperatura, fíjense que ahí ya está casi llegando a 80 de temperatura. Así que espero que les haya servido, suscríbanse, acuérdense que el objetivo de este año es ver si pasamos los 10.000 en YouTube. Sería bueno, el que se quiera copar con alguna cosa, ahí en las descripciones tienen la forma de poder ayudar al canal. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.